porque todo tiene una historia que contar. Bienvenidos amigos de Memorabilia Urbana, en esta ocasión con una cápsula de la Y-Wing o Casa Y de Lili Ledy. Esta nave la pudimos apreciar por primera vez en la película original de 1977. En realidad es un bombardero, inspirado en los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Tiene un diseño robusto, porque aquí abajo originalmente la historia lleva las bombas que saldrían por aquí. También está, como las naves de la Segunda Guerra, acondicionado con una torreta, que en este caso en el juguete se puede mover y hace el clásico ruido de motor al apretarlo también. También incluía dos cañones, que en este caso los perdió la nave, para atacar de frente a los enemigos. En la película es la primera que lanza un torpedo de protones a la Estrella de la Muerte para intentar destruirla, y aunque colisiona con la Estrella de la Muerte, da en la superficie y no la puede destruir, para posteriormente, por supuesto, lograrlo Luke Skywalker con la X-Wing. La bomba que incluye se le puede colocar aquí. Y con este botón la libramos. La bomba viene en dos partes, unidas con un pivote, precisamente para que al caer se pueda desarmar y jugamos a que explota. Otra función que tiene el juguete es sus trenes de aterrizaje. Que por cierto, si abren esta nave para arreglarla, es muy difícil volverlos a colocar en su lugar, si no es que imposible. Y entonces, si cierran bien los trenes, es una garantía de que su juguete nunca ha sido abierto. Tiene espacio para un piloto y para un androide astromecánico, como Arturito. En la historia original, su diseño iba a tener cubiertas, pero crearon la historia de que los técnicos rebeldes se los quitaban. Por eso podemos ver todos los circuitos. Se los quitaban para arreglarla más rápido, porque como era una pieza recuperada, ya podemos ver esa historia en la caricatura de Rebeldes, cuando las recuperan los de la tripulación del fantasma para llevarla al servicio de la rebelión. También ya podemos ver su historia original en las Clone Wars, cuando era un caza muy utilizado junto con la ARC-170. Este es otro de los juguetes que hicieron nuestra infancia, los que fuimos fanáticos y tuvimos el gusto de conocer Star Wars desde niños. La caja, como podrán ver, está un poco maltratada, pero todo está en español. La Guerra de las Galaxias, El Regreso del Jedi, con sonido de cañón láser, que es este que ya conocimos. Sus turbinas, los personajes del Regreso del Jedi, en este caso también pusieron a Lando Calrissian, con la ropa de la Ciudad de las Nubes, que no se utiliza en El Regreso del Jedi. R2-D2, o sea en español Arturito, no Artu, sino Arturito, y otras figuras de acción se venden por separado. Y por supuesto el logo clásico de Lili Ledy en sus últimos años. También en la caja podemos ver las funciones que ya les comenté. Un art box clásico de los 80s. Si tuvieron el gusto de jugarla de niños, coméntanoslo amigos, aquí en Star Wars. Bienvenidos a todas nuestras redes sociales.